Hola Libra, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Vamos a hacer un horóscopo rapidito, suficiente como para que vos ya sepas qué energías tenemos disponibles y qué puede venir. Comentame Libra. La primera carta que salió es la carta de la fantasía. Claramente es un globo aerostático, ¿no? Eh, bueno, acá hay gente que se ha ido de vacaciones, sobre todo si estás en el hemisferio sur y es verano. Mira cuánta gente bebiendo. <laughs> bueno. Dice, fantasía, nostalgia, bienestar, hogar, desconcierto. Bueno, Libra, por ahí estás esperando una novedad o un mensaje. Acá pasa algo con caso, hogar, familia. Por ahí simplemente estás nostálgico o nostálgica, más allá de demostrar cierto bienestar, característica de Libra, ¿no? Después dice desconcierto bueno acá libra tienes que tener mucho cuidado porque puede pasar algo dentro de zona de hogar casa familia y que esto justamente no te guste acá yo veo nostalgia veo un poquito más más bien de tristeza como de sentirte olvidado o olvidada no eh, o que esperabas que te presten más atención por tu ausencia inclusive puede ser también y bueno esto puede traer un poquito de incertidumbre o de lamento, mira, me muero. En este momento están pasando cosas muy fuertes con los hombres en todas las lecturas. En todas las lecturas sale una energía masculina muy presente. Primero, alguien que está triste por cuestiones que suceden dentro de su casa, de su hogar, de su familia. Acá hablamos de cuatro paredes, ¿no? Si estás solo o sola, es, es el lugar que habitas que para vos es tu hogar, digamos, ¿no? Bueno... Hay mensajes de tomar nuevos caminos, pero dudoso, pasa algo que impide, bueno acá claramente, no sé, tal vez viven en otro país y han atravesado por este tipo de tormentas que salen en las noticias, porque claramente acá me da la sensación de que hay una tormenta, que creo que te diga, mira lo negra que es esa luna, esa nube, eh, bueno... De todas maneras, yo creo que por esta cuestión de también de San Valentín, del día de los enamorados y eso, acá salen cositas a la luz también, sobre todo una energía masculina. Si sos hombre Libra, sos vos te das cuenta que tenés eh, sentimiento profundo por alguien y si te interesa algún hombre, claramente acá puede haber una demostración de afecto muy importante, más allá de haber pasado por ciertas peleas, discusiones. O sea, yo creo que a nivel sentimental puede llegar a estar un poquito mejor. Sin embargo, si, si estás en pareja, sobre todo, ¿no? Si vivís ya con alguien dentro de tu casa acá puede haber una especie de nostalgia, tal vez por alguien del pasado, o te das cuenta de esto. Sin embargo, aparece una energía masculina abriendo su corazón hacia la cuestión sentimental, ¿no? Bueno, Libra, eh, coméntame cómo te resuena, adaptar a tu situación, obviamente general, ¿no? Pero bueno, si te gustan mis mensajes, puedes colaborar conmigo a través de Cafecito y espero que todo lo bueno de esta lectura se decrete. Te mando un abrazito.